Daniel Pereira es estudiante de odontología y atiende la salud bucodental de niños y adolescentes. La Facultad de Odontología abre sus puertas con un consultorio de ambiente amigable para que el niño abra su boca con confianza. El trabajar con niños empieza uno a tener como una mística con ellos y eso sí es bonito. Al final usted le agarra el amor y sí se vuelve bonito, ya los instructores le ayudan a saber cómo manejarlos. Los chicos son atendidos por estudiantes, siempre están bajo la supervisión de un doctor que es especialista en todos los pasos que realicen. En niños hacemos todo lo necesario para que la boca esté sana. Hacemos tratamientos de nervio, calzamos, ponemos sellantes, todo lo necesario para mantener una buena higiene. Para sacar cita, las personas interesadas deben presentarse con los niños y niñas en la facultad con el carnet del Seguro Social y el acta de nacimiento del menor. No necesariamente tiene que ser funcionario o estudiante de la universidad. Tome en cuenta que la revisión inicial es gratuita. Aquí ofrecen todo tipo de servicio y el cobro por el tratamiento es a costo mínimo de acuerdo a lo establecido por el Colegio de Cirujanos Dentistas. Por ejemplo, una amalgama básica, conocida popularmente como calza, saldría costando unos 15.000 colones. El horario de atención es de lunes y martes de 7 de la mañana a 1 de la tarde y los miércoles, jueves y viernes a las 7 de la mañana. El servicio está disponible hasta finales del año y lo ofrece el Departamento de Odontopediatría y Ortodoncia en la sede Rodrigo Facio.